Vamos a ver ahora el texto de Daniel 11:45. Entramos ya en el meollo de la cuestión. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Recordemos la versión Reina Valera, edición 1979. Y plantará las tiendas de su palacio, este rey del norte, entre los mares, o sea, entre mar Mediterráneo y mar muerto. Por tanto, ¿en dónde? Palestina, actual Israel. ¿Pero dónde, en concreto? Fijaros hasta dónde llega el profeta a decir las cosas. ¿En qué detalle? En el monte deseable del santuario. ¿Dónde es ese monte deseable del santuario? El santuario que tenían los judíos, el templo que tenían, que ya está destruido, es donde os comentaba antes, donde los musulmanes tienen precisamente la mezquita de Al-Aqsa. Y allí va a ver el rey del norte puesto. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Pentágono se va a trasladar a Jerusalén? No. Recordemos que el rey del norte es una vinculación de tres poderes. La masonería, que es lo que los une, el espiritismo. Pero cuidado, hay el brazo militar, que es el que nos está tratando durante esta profecía que estamos estudiando, que van a atacar todos estos países islámicos. Por tanto, no creáis que las guerras se han terminado allí, porque van a haber más, y la profecía es clara. Pero ¿cuál era el otro brazo de este rey del norte? Vaticano. ¿Quiere decir que el Vaticano irá a parar a Jerusalén? ¿Donde hay el monte del santuario? Quedaros con este detalle, porque yo aquí no lo tengo, pero os podía sacar declaraciones del actual Papa, donde dice que su objetivo es precisamente estar en Jerusalén. Y el cardenal Martini, que podía haber sido elegido Papa, teóricamente, dijo que él compró su tumba ya allí, porque el propósito de ellos es que la Iglesia romana nació, ¿dónde? En Roma. En Roma está afincada, pero su fuente, ¿dónde es? Jerusalén, que es donde estaba Jesucristo. Por eso quieren volver allí. Vamos a ver aquí un montaje fotográfico, porque dice que vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Cuando pase esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es ahora. La explanada del templo, donde hay la mezquita de Al-Aqsa. En este montaje fotográfico estamos viendo un tercer templo judío. ¿Esto puede ser así? Fijaros que no hemos hablado de un tercer templo judío en concreto. Hemos hablado de Vaticano puesto allí. Para que eso pase, tiene que pasar algo antes. Pero esto es otro tema del que podemos tratar. Yo lo que sé es que tarde o temprano, allí, donde ahora hay esto, luego va a haber lo otro. Y lo iremos viendo cuando queráis. A pesar de todo, vamos a ver si esto es una locura de interpretación o son hechos que se van preparando. Porque según los escritos a fondo que hemos podido indagar sobre la masonería, el catolicismo y el protestantismo, todos trabajan con este objetivo. Todos. Fijaros qué se dijo en 1965. Alguien que pensaba como yo, cuando yo tenía un año. Bueno, o sea, que yo no pensaba igual cuando tenía un año, por supuesto. Está sacado de un libro llamado Reseñas de Daniel, escrito por Edwin R. Thiel, traducido y adaptado al español por H.B. Lundquist, Departamento de Educación de la División Interamericana de la Iglesia Adventista. Vamos a sacar la extrapolación de esto. Nos dice el extracto: plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y comenta la traducción americana, y asentará su pabellón real entre el mar y la montaña gloriosa y santa. Si la potencia aquí bajo discusión es el papado, bien podría hacerse la pregunta si existe la probabilidad que alguna vez salga de Roma. En contestación, se puede decir que la intranquilidad actual en la Europa podría resultar fácilmente en una situación en que sería necesario que el papado tuviera que trasladar su sede a algún otro sitio que no sea Roma.
Y él lo emplaza a situaciones de esa época que no llegaron a pasar. Pero sí emplaza que la sede de Roma se vaya a Jerusalén, deduciendo lo mismo del texto. Vamos a ver qué más escribe. Vamos a ver también el extracto de esto. Y fijaros con qué lo asocia. Daniel 11:45 hace resaltar una fase intensamente interesante de las escenas finales en la gran lucha predicha por los profetas de antaño. Concerniente al monte deseable del santuario, los acontecimientos que han de suceder allí, se debieran denotar los siguientes puntos. 1. Jerusalén, la montaña santa de Dios, la ciudad de Dios, sacado de textos bíblicos, por supuesto. 2. Los esfuerzos de los últimos días de establecer la casa de Dios sobre la cumbre de las montañas. Y eso también está sacado de textos bíblicos. ¿Y con qué se asocia? Un escrito curioso de Helen White, de una revista llamada Review and Herald, del 18 de diciembre de 1888. Dice, nos ordenará adorar a este ser a quien el mundo glorificará como Cristo. ¿Quién nos va a obligar a ordenar adorar a este ser, a este falso Mesías haciéndose pasar por Jesús? Va a ser la bestia. Y vamos a ver quién es esa bestia en la próxima conferencia. Luego nos sigue diciendo que todas las naciones han de pelear contra Jerusalén. Al fin Jerusalén ha de ser el trono del Señor. Y el pueblo de Dios ha de servir en su monte santo. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y va citando textos aquí. Vamos a ver una cita también de Helen White, de un libro llamado Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 189. Fijaros qué dice aquí. Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo de evangelización. Sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultarles lo que iba a sucederles. Está hablando de Jesús. No fuese que las dificultades, al sobrevenir repentinamente, hiciesen vacilar su fe. Imaginaros que ahora vosotros estáis tan tranquilos y os viene una gran dificultad que os afecta a nivel hasta religioso. ¿Qué vais a hacer? ¡Ostras, qué sorpresa! ¿Por dónde reacciono? ¿Por dónde tiro? Porque como no me lo esperaba, ¿entendéis? Jesús era tan bueno que a los discípulos se lo advirtió todo antes. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, dice él, para que cuando suceda, creáis. Juan 14:29. La prueba, en vez de minar su fe, debía afirmarla. Unos a otros debían repetirse. Nos había dicho que esto vendría y cómo hacerle frente. Por tanto, si alguien os dice algo que está muy de moda, de que, bueno, sí, las profecías se cumplen y luego pasan cosas y decimos, uy, ah, esto es seguramente lo que decía el texto. Es muy distinto esta aplicación a decir, va a pasar tal cosa, y os lo digo antes, para que cuando pase veáis que eso es cierto y ya estáis preparados porque sabréis que os va a pasar eso y qué tenéis que hacer. ¡Qué gran diferencia! Nada que ver con lo que habitualmente se está comentando ahora. Jesús advierte primero. Esa es la profecía. Para saber qué hemos de hacer. Y ahora vamos a ver precisamente una comparativa entre banderas de las que hemos visto antes. Estados Unidos y los otros países que hemos ido viendo, hasta llegar hasta la Unión Europea. ¿Qué veis de común en todas ellas? Las estrellas de cinco puntas, ¿verdad? Símbolo de que la masonería está detrás de estos países, procurando que su objetivo se cumpla. Y vamos a ver ahora, precisamente, de dónde están sacados estos símbolos, la estrella de cinco puntas. ¿De dónde surgen? ¿Puedes clicar, sisplau? ¡Ay, madre! ¿Recordáis esta foto? La vimos anteriormente. El interior de una logia masónica. Impresionante, ¿verdad? Ya veis cómo van vestidos ellos. Vamos a ver de dónde están sacados esos símbolos. ¿Puedes clicar? ¿Qué aparece aquí? Anda, la pirámide sacada de una logia de allí arriba y que también aparecen los billetes de dólar. Sí, ¿eh?
entramos en varias iglesias, tenemos fotos que la próxima semana ya enseñaremos. Y hay varias iglesias que lo que hay en el fondo, en vez de una cruz, hay es exacto igual. Un triángulo con letras en medio que parece sí. que son letras en hebreo. Hebreas. Y ese sol, igual que eso, y los demás enseñaremos en iglesias católicas. ¿Vais viendo la vinculación entre una cosa y la otra? Pues, no tendrá desperdicio ese tema. Vamos a ver más símbolos. ¿De dónde están sacados? El ojo que todo lo ve. Claro, también, ¿de dónde? ¿Veis la de allí arriba? ¿Y dónde aparece también? En la pirámide del dólar, para variar. ¿Qué más otros símbolos vemos aquí? Claro, la estrella de cinco puntas, para variar. Y un símbolo también muy bonito, del cual ya hablamos en su momento. El búho. Impresionante. Es realmente impresionante. Pues ya veis cómo todas las cosas llevan a lo mismo. La masonería iluminada es la que está detrás trabajando para conseguir su objetivo. Pero gracias a Dios que las profecías lo que hacen es desvelar, y los escritos de la profetisa Helen White, desvelar todo lo que tiene que ir pasando para que nada nos pille por sorpresa. Y el contenido de las profecías nos está diciendo quiénes son los que nos preparan esta enorme fiesta y con qué objetivo. Y ninguno de nosotros va a tener excusa cuando eso vaya llegando y lo vayamos viendo y no queramos reaccionar. Vamos a terminar con Daniel 12:1, que es la continuación a lo que hemos venido leyendo hasta ahora. Después de decir que más llegará su fin y no tendrá quien le ayude, cuando esté situado allí, en ese emplazamiento, dice, en aquel tiempo, cuando esto suceda, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. Pues ya veis lo que va a pasar. ¿Quién es Miguel? ¿Lo sabéis? Miguel, en término bíblico, el nombre simboliza quien es como Dios. ¿Y quién es como Dios? Jesucristo, que es Dios. Por tanto, cuando esta situación mundial se produzca, va a aparecer lo que la piedra en la estatua de Daniel 2 nos estaba también refiriendo, la segunda venida de Cristo, que se levanta y que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, dice, no van a ser unos momentos nada fáciles, cual nunca fue. ¿Cuál nunca fue? ¿Qué momentos van a ser esos tan impresionantes? Pero cuando todo esto esté al límite, ¿qué va a suceder? Recordemos que va a haber una imposición de un falso día de reposo para todo el mundo. El pueblo de Dios va a estar en problemas. Gente que dice que el sábado es el día de Dios, no el domingo. Y esto ya iremos viendo en el próximo tema, con mucho más detalle. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Por qué es libertado? Porque Cristo viene por segunda vez. Y salva a los que están escritos en el libro de los que lo quieren seguir de verdad. Por tanto, yo no puedo decir otra cosa que agradecer a Dios por la cantidad de información que nos dan las profecías para saber en qué momento de la historia estamos viviendo. Y que si nosotros nos diésemos cuenta cuando cogemos Daniel 11, estos versículos que hemos leído hoy, y decimos, ostras, todo empezó con un 11S, motivado por masonería, y que ha llevado el mundo a lo que lo va a llevar además, yo sé en qué momento de la historia estoy viviendo. Y no me va a sorprender cuando vea que Estados Unidos ataca a otro país de esa zona con sus aliados. Ni me va a sorprender cuando vea lo que hemos visto hoy en general.
Yo quisiera terminar con un texto que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 14 y versículo 1. ¿Sabéis? El capítulo anterior es un capítulo todo dedicado al amor y que mucha gente cuando lo comenta dice, qué bonito. En el fondo lo más importante es el amor. Y eso es lo importante. Lo demás, paparrinas. Y es verdad, lo importante es el amor. Pero, ¿sabéis? A veces se olvida que también cuando se escribió esta epístola del apóstol Pablo, este versículo va detrás, no va separado. Y este texto dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si nosotros no profetizamos, no por nuestra propia cuenta, sino porque aquí está todo escrito, cerramos el mensaje y no queremos verlo, ¿estoy haciendo caso de lo que se me dice? En absoluto. ¿Os ha quedado claro hoy que la profecía que hemos analizado hoy, cogida literalmente, tiene todo el sentido del mundo? Todo encaja a la perfección y las pruebas las estamos teniendo. Por tanto, vosotros juzgad las interpretaciones que alguien os pueda decir al respecto, por vosotros mismos. El próximo tema va a ser precisamente la bestia y el 666. Si podemos, lo vamos a tratar todo junto. El tema es bastante extenso, si no lo tendremos que dividir en dos veces. Hay una cuestión también. La semana que viene, pues por allá, si vos, ¿eh?